Verán ustedes, con motivo de la celebración del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, se organizó en mi universidad un ciclo de conferencias sobre mujeres que han destacado a lo largo de la historia. En el programa aparecían un cartel muy bonito, desde Juana de Arco hasta Madame Curie, pasando por Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Calcuta. Desde luego, todas ellas fueron mujeres excepcionales. Sin embargo, como un sencillo juego intelectual, les propongo a ustedes que nos planteemos ahora mismo cuál de estas mujeres ha sido la más importante de la historia. Es evidente que se trata de una pregunta retórica, destinada a la simple reflexión, porque en cualquier caso, creo que la gigantesca talla política y humana de la reina Isabel la Católica le haría ocupar un puesto destacado en cualquier clasificación que podamos hacer. No se trata de una opinión mía, sino de una multisecular opinión de intelectuales e historiadores, como reconoce el mismo cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Velázquez, en el prólogo del libro que presentamos hoy. Dice lo siguiente: la reina Isabel I de Castilla es una figura extraordinaria y decisiva en la historia de España y en la historia de la Iglesia. Así lo confirman y cada vez más los numerosos investigadores dedicados seriamente a examinar y sopesar sus obras, sus decisiones, sus cualidades y sus virtudes, hoy en gran parte aún no suficientemente conocidas o mal interpretadas. El agua, sí tienes. El agua la tengo ahí, sí. Me la dejamos. Gracias. Gracias, Carlos. En efecto, la mayoría de los biógrafos de la reina confirman esta misma opinión. Por ejemplo, Manuel Fernández Álvarez ha escrito que Isabel fue uno de los más grandes personajes de nuestra historia, si no el más grande. Y añade que junto a su esposo, el rey Fernando, jamás el poder tuvo tan excepcionales mandatarios. En efecto, el rey católico también fue uno de los gobernantes más geniales de la historia. El propio Maquiavelo, como nos ha recordado don José Luis hace un momento, dijo de él, a comienzos del siglo XVI, que Fernando encarnaba el modelo de príncipe nuevo y que de rey sin importancia se había convertido en el monarca más importante de la cristiandad. Sin embargo, Isabel no fue una simple reina consorte, ni una mujer a la sombra de su marido. En realidad, la reina siempre tuvo carácter y entidad política propia en ese tanto monta de la Concordia de Segovia, como también la tuvo en los reinos de la Corona de Aragón al reconocerle Fernando en las Cortes de Calatayú de 1481 los títulos de corregente, gobernadora, administradora general y alternos sobre los reinos aragoneses. En efecto, Isabel y Fernando unieron las coronas de Castilla y Aragón. Es cierto que se trataba de una unión personal, pero es que no podía ser de otra forma. Sin embargo, también establecieron la unidad hispánica de acción política y militar, concibiendo a España como un espacio político común, con los mismos objetivos, entre los que destaca la defensa y expansión de la fe católica. Al menos este fue el motivo por el que recibieron del Papa Alejandro VI el título de Reyes Católicos por la bula Si Convenit, expedida el 19 de diciembre de 1496. Bula muy interesante que pueden consultar ustedes esta tarde en Wikipedia. Es una transcripción de la traducción que hizo Dumont en su biografía sobre Isabel la Católica. Es perfectamente significativa de por qué son reyes católicos. Título también que, por cierto, podría seguir utilizando nuestro actual rey Felipe VI, de acuerdo con el artículo 56.2 de la Constitución. Como es sabido, o como es bien sabido, Isabel y Fernando culminaron la reconquista con la ocupación del Reino de Granada. Incorporaron las Islas Canarias a la Corona de Castilla. Sentaron los fundamentos dinásticos de una futura unión con Portugal. Recuperaron y consolidaron las posiciones españolas sobre los condados catalanes del Rosellón y la Cerdaña,
así como el dominio sobre los reinos de Nápoles y Sicilia, haciendo valer así los derechos históricos de los reyes de Aragón. Adquirieron la hegemonía política sobre Europa a través de alianzas matrimoniales y, por supuesto, incorporaron las Indias a la corona castellana en lo que fue, en afortunadas palabras de López de Gómara, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió. Acontecimiento que tuvo como consecuencia un verdadero reparto del dominio del mundo entre Castilla y Portugal por medio de las bulas pontificias de Alejandro VI y del Tratado de Tordesillas de 1494. Por si fuera poco, ambos monarcas construyeron o al menos acertaron a desarrollar el Estado moderno, basado en la supremacía del poder real, anticipándose al resto de las monarquías europeas. En realidad, el diseño ideológico de aquel Estado moderno ya se había formulado en Castilla durante el siglo XIII, pero otra cosa distinta y más complicada era hacer efectiva esa supremacía del poder real, y para ello desarrollaron unas instituciones de gobierno y justicia sumamente eficaces y profesionalizadas, como lo fueron su corte, los reales consejos o las chancillerías. Desde luego también mejoraron la hacienda real, crearon las mejores estructuras militares y ejércitos de Europa y establecieron unas redes diplomáticas estables para la acción exterior. Igualmente controlaron los poderes municipales a través de los corregidores y acertaron a integrar a la alta nobleza en su proyecto político, aunque sin merma de la amplia jurisdicción de dicho estamento. El diagnóstico de esta labor fue descrito por Pedro Mártir de Anglería con las siguientes palabras: bajo su señorío no se produce alboroto alguno, ni se presentan borrascas, todo está tranquilo, todo aseguro. Y en otra ocasión añadió que España era el único país feliz, porque mientras Italia se desgarraba en tendencias opuestas, España estaba regida por un solo pensamiento y una sola alma. En ella se había restablecido la destruida justicia y dado firmeza a la religión vacilante, poniéndole sólidos puntales y quitándoles los podridos. Aquella época también fue elevada a la excelencia por los propios contemporáneos y por los grandes autores de la literatura política moderna, desde Maquiavelo a Guicciardini, desde Luis Vives hasta Juan de Mariana, desde Graciana Saavedra Fajardo y desde todos ellos a la contemporaneidad de los Clemencín, Amador de los Ríos, Valera, Menéndez Pelayo, Cánovas del Castillo, Castelar, Costa, Balmes, Prescott y en el propio siglo XX, Marañón, Madariaga, Maestu, Dors, Ortega y Gasset, para finalizar con un gran elenco de historiadores como Vicens Vives, Antonio de la Torre, Díez del Corral, José Antonio Marval, Romeo de Armas, Fernández Álvarez, Suárez Fernández y en la actualidad el que para mí es el mejor historiador vivo, que es don Miguel Ángel Ladero Quesada. De la misma forma, los reyes católicos también integraron la misión de la Iglesia en su acción política, estableciendo una relación directa y constante con el Papa a través de la creación de su embajada permanente en Roma. En tanto que la Santa Sede les concedía el patronato real sobre las Canarias, Granada y las Indias, conforme al que los reyes podían proponer sus obispos al Papa. Además, la Iglesia también les permitió participar en las rentas eclesiásticas a través de las tercias reales, los diezmos, las bulas. Controlaron las poderosas órdenes militares de Santiago, Calatrava o Alcántara y superaron el problema de los falsos conversos judaizantes. En cuanto a los aspectos más personales de la reina, sus contemporáneos la consideraron bella, sabia y justiciera, fermosa de muy gentil cuerpo y gesto y composición, según refirió Bernaldez, en tanto que Pulgar la describe como una mujer de mediana estatura, bien compuesta en su persona, muy blanca y rubia y también de agradable faz, según el pintor Jerónimo Mutzer, que la visitó en 1495. En esta descripción de la persona y personalidad de la reina, también debo añadir su condición de mujer sufrida, a la que nunca vieron quejarse de dolor alguno, ni siquiera en los partos. Perdió trágicamente a sus hijos, Juan e Isabel, a su nieto, Miguel de Paz, que hubiera sido el que
tendría que haber unificado, de hecho era el heredero, tanto de Aragón como de Castilla y Portugal, muere en 1500, con pocos meses de edad. Eso fue un golpe tremendo también para Isabel. Catalina de Aragón, marchó para siempre a Inglaterra, personaje que conocemos poco en España. Fíjense, en Inglaterra la conocen mucho mejor. Y vio perder el juicio a su heredera, Juana. Sin embargo, aceptó resignada la voluntad de Dios. Inteligente, despierta y ejemplar, recibió desde niña una notable educación intelectual. Por cierto, una educación muy superior a la de su marido. Había leído a Santo Tomás, Egidio Romano, Eximen y San Martín de Córdoba. También conoció el pensamiento de humanistas como Alonso de Cartagena, Sánchez de Arévalo, Alonso de Palencia o Diego Valera. Lucio Marineo Sículo dijo que hablaba bien y cortésmente, pero lo más importante es que inculcó o supo inculcar a sus hijas este amor por el estudio y por el conocimiento. También era aguda, discreta, de excelente ingenio y, sobre todo, muy trabajadora en las labores de gobierno y de justicia, que siempre son provechosas cuando, como fue el caso de la reina, se sabe elegir a los buenos consejeros. Muchos de ellos, por cierto, de origen converso. Como decía antes don José Luis, nunca a mi juicio la aleja de cualquier inclinación racista, por mucho que se quiera decir. En fin, a modo de corolario de virtudes de la reina católica, quiero leerles lo que dijo el conde de Castiglione en 1524, en un texto que recoge el capítulo escrito por la rectora de la Universidad Católica de Ávila, doña Rosario Sanz Lluguero, artículo que se titula Las mujeres evangelizadoras. El conde de Castiglione en 1524 escribió lo siguiente: si los españoles no se han puesto de acuerdo todos para mentir en sus elogios sobre la reina, entonces puedo decir que no ha existido en nuestros días ejemplo más claro de bondad, de grandeza, de espíritu, de prudencia, de religiosidad y de honestidad. En fin, todo apunta a que se trataba de una mujer excepcional, una gran reina y una católica devota. Pero su fe no se redujo a las prácticas piadosas y a una íntima piedad y vida espiritual, sino que esa dimensión religiosa se manifestó como el verdadero fundamento de toda su vida y de toda acción política. Acción política a la que Hanke califica como la lucha por la justicia, que se manifestó, entre otros muchos aspectos, en el reconocimiento y defensa de la dignidad humana. Algo que se acredita en numerosas disposiciones legales y en otras decisiones de gobierno sin precedentes en España y fuera de ella. Como ejemplo de lo afirmado, debo mencionar su pragmática de 1480, que consagró la libertad de residencia y movimiento de los castellanos, lo que convierte a este texto legal en uno de los primeros reconocimientos de derechos fundamentales de la historia. Espíritu que se percibe igualmente en la sentencia arbitral de Guadalupe, dictada por su esposo Fernando en 1486 para liberar a los payeses de remensa del derecho a maltratarles que tenían sobre ellos los señores de Cataluña. También debo referirme a las instrucciones dadas en 1500 por el nuevo gobernador de la Española, Obando, en las que afirma lo siguiente: procuraréis cómo los indios sean bien tratados y puedan andar seguramente por toda la tierra y ninguno les haga fuerza, ni los roben, ni hagan otro mal ni daño. No podían esclavizarse estos indios y debían ser bien tratados. De hecho, la ruptura con Colón parece que también pudo obedecer a la orientación fundamentalmente económica que el almirante quiso imprimir a la empresa americana, cuando en realidad parece que Isabel quería salvar almas más que acumular tesoros. Así se acredita en su testamento, también citado por don José Luis, su testamento y codicilo, que es al mismo tiempo última voluntad de la reina y ley de Castilla, otorgado en 1504, poco antes de morir en Medina del Campo. Nuestra principal intención fue inducir y traer a los pueblos de las Indias y convertirlos a nuestra santa fe católica y enseñar buenas costumbres. Por ello suplico al Rey mi Señor
y encargo y mando a la dicha princesa, mi hija, doña Juana, y al dicho príncipe, mi marido, que era don Felipe, que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin, y no consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. En el mismo sentido, el propio Fray Bartolomé de las Casas llegó a escribir que Su Alteza no cesaba de encargar que se tratara a los indios con dulzura y se emplearan todos los medios para hacerlos felices. A este respecto, puede que el mayor servicio que la reina prestó a la Iglesia fue su apoyo a la labor misionera en América, cuestión a la que se dedica este libro que presentamos hoy. Pese a todo ello, en los últimos años se producen manifestaciones displicentes, cuando no despectivas e incluso agresivas y violentas, hacia la memoria de la reina Isabel. Manifestaciones que no dejan de sorprenderme por lo que entrañan de ignorancia, de absoluta descontextualización e incluso de manipulación. Aunque no es menos cierto que el rechazo a semejantes opiniones y agravios también ha despertado el afán de muchos historiadores por imponer rigor en la interpretación histórica de la vida y obra de nuestra monarca. En realidad, el prestigio y la memoria de la reina siempre ha sido muy apreciado, y no solo entre los católicos, y no solo entre los españoles. Al menos es lo que puede deducirse del hecho de que una de las condecoraciones civiles más importantes desde 1815 haya sido en España y también en América la Real Orden de Isabel la Católica, que sobrevivió incluso a la supresión de todas las órdenes y condecoraciones civiles españolas dispuesta por el gobierno de la Segunda República por medio de un decreto de 24 de julio de 1931. Incluso también, después de este decreto, uno de los distinguidos con el collar de dicha orden, que es su máximo grado, su máxima categoría, fue el mismo Niceto Alcalá Zamora, que por si fuera poco llegó a jurar el 11 de diciembre del 31, llegó a jurar su cargo de presidente de la República luciendo dicha condecoración, que precisamente le había concedido el presidente del gobierno, Manuel Azaña, líder de Izquierda Republicana, por un decreto del día anterior a propuesta del ministro de Estado, Alejandro Lerroux, líder del otro partido republicano más centrista. De todo ello se deduce que la Segunda República Española no menospreció ni mucho menos la gigantesca figura histórica de doña Isabel la Católica. Por cierto, es una condecoración que se otorga o se concede habitualmente en el ámbito de las relaciones internacionales. En el último viaje de sus majestades los reyes a Suecia, se le entregó, el rey Gustavo Adolfo ya tenía la gran cruz, se le entregó a la princesa heredera la cruz, la gran cruz de Isabel la Católica. Esa ya es otra cuestión, conceder condecoraciones católicas a príncipes protestantes, pero bueno, la diplomacia tiene estas cosas. También hay muchos musulmanes que la han recibido, ¿eh? De todo ello se deduce, como ya les he dicho, que no ha existido un rechazo histórico hacia Isabel la Católica. Sin embargo, también es cierto que una cosa es que la reina Isabel fuera una gran gobernante, incuestionablemente católica, y otra distinta, su reconocimiento como beata y santa por la Iglesia. Para ello, como todos ustedes saben, y nos acaba de recordar don José Luis, es necesaria la tramitación de un proceso canónico en el que la reina, que en el caso de la reina fue iniciado en la diócesis de Valladolid en el año 1958. Proceso que en buena medida tiene que ver con el libro que estamos presentando, pues también tiene como finalidad continuar con el estudio de la vida, fama y virtudes de la reina católica. Una fama de santidad que, a pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento en 1504, ha permanecido constante en la memoria popular y en la opinión de muchos intelectuales católicos. Así lo puso de manifiesto el ya citado Vicente Rodríguez de Valencia en su obra titulada Isabel la Católica en la opinión de los españoles y extranjeros, publicada en 1970, obra en la que recoge numerosas opiniones y testimonios de un amplio elenco de intelectuales españoles y extranjeros. De todos ellos, quiero citar solo a uno, al que me siento especialmente vinculado,
Se trata del beato Juan de Palafox y Mendoza, que escribió lo siguiente a finales del siglo XVII. Hice concepto de que eran tan parecidos estos dos naturales entendimientos y espíritus de la señora reina católica y de Santa Teresa, que me pareció que si la santa hubiera sido reina, fuera otra católica doña Isabel, y si esta esclarecida princesa fuese religiosa, que bien lo fue en las virtudes, fuera otra Santa Teresa. Virtudes teologales, virtudes cardinales, que adornaron a Isabel y cuya vivencia heroica creo que ya ha sido valorada de forma positiva por la Iglesia en la sustanciación de este proceso. Sin embargo, hasta comienzos del siglo XX parece que no se planteó la posibilidad de iniciar de manera efectiva el proceso de beatificación de Isabel la Católica. Algo se hizo en 1904 durante la conmemoración del cuarto centenario de su fallecimiento y en 1924 por iniciativa de la Capilla Real de Granada, así como en el Congreso Mariano celebrado en Sevilla en 1929, proyecto del que se hizo eco el diario El Debate del domingo 16 de junio de 1929 en un editorial posiblemente escrito por el entonces abogado del Estado y futuro cardenal Ángel Herrera Oria, cuyo título era Por la beatificación de Isabel la Católica. Con esas palabras, Por la beatificación de Isabel la Católica. Editorial del que quiero destacar las siguientes palabras. Durante el Congreso Mariano de Sevilla resonó sobre todos los nombres de héroes y misioneros del nuevo mundo, el de Isabel la Católica. Así tenía que ser, por ser ella el alma del descubrimiento y cristianización de aquellos países y por ser la más excelsa mujer que se ha sentado en un trono. Además, se explicaba en este editorial que muchos congresistas españoles e hispanoamericanos habían planteado la conveniencia de que se estudiara desde el punto de vista teológico la santidad de la reina por haber dado pruebas heroicas de las más difíciles virtudes cristianas. Y concluía el editorial: no sabemos que ninguna mujer haya contribuido como ella a extender los límites de la catolicidad. Por ello, debía ser beatificada para unir en un ideal de santidad a españoles e hispanoamericanos. En todo caso, la diócesis de Valladolid, entre las lógicas dificultades, continúa instruyendo la causa de beatificación de la reina, en la que, junto con la necesidad de probar sus virtudes, su fama de santidad y el consiguiente milagro, también un aspecto muy importante es el estudio histórico de su vida y su obra. Ese fue el motivo de la convocatoria del simposio internacional titulado Isabel la Católica y la Evangelización de América, que patrocinó la mencionada Comisión Diocesana y la Universidad Católica de Ávila con el apoyo de la Universidad San Pablo CEU, mi universidad, la Universidad Católica de La Plata, Argentina, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, celebrado en Valladolid entre el 15 y el 19 de octubre de 2018, cuyas actas, editadas por la Biblioteca de Autores Cristianos, con el mencionado título de Isabel la Católica y la Evangelización de América, presentamos en este acto. Libro que viene precedido de un interesante y esclarecedor prólogo escrito por su eminencia, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, ya citado, y de un saludo de su obispo auxiliar, monseñor José Luis Argüello, quien además inauguró el simposio, como también contiene el libro una presentación de nuestro admirado y muy querido don Vicente Vara, que sin duda se encuentra en este momento entre nosotros. No debo detenerme en cada uno de los artículos del libro, que son ponencias y comunicaciones de aquel simposio, pues esta labor la ha asumido en el acto de hoy mi compañero, el profesor don Carlos Pérez Fernández Turégano. Pero para concluir esta intervención, sí quiero destacarles un texto recogido en el libro por el actual postulador de la causa, don Javier Carnerero, que recoge unas palabras del pontifical que se pronunciaba en el rito de la coronación de los reyes. Es cierto que este ritual no se practicaba en España, pero permite conocer e interpretar con claridad y de manera contextualizada lo que la Iglesia esperaba de los monarcas católicos. Dice el pontifical: lo primero que observarás será la piedad. Adorarás al Señor Dios con toda tu mente y con el corazón puro. Conservarás la religión cristiana y la fe católica
que has profesado desde la cuna inviolada hasta el fin y la defenderás con todas las fuerzas contra los adversarios. Mostrarás la digna reverencia a los prelados de la Iglesia y a los otros sacerdotes. No pisotearás la libertad eclesiástica. No sé si Isabel la Católica será algún día declarada beata. No sé si lo veré yo o lo veremos todos los presentes. Pero lo que sí creo, honradamente, estoy convencido de ello, es que la reina Isabel cumplió este mandato de la Iglesia Católica. Muchas gracias.